las situaciones y condiciones de pandemia en la cual nos encontramos hoy en día. Hemos llamado al ciclo completo pensando en la pandemia del trabajo social, reflexiones situadas, ¿no? Y hoy en particular vamos a estar trabajando sobre las violencias y los mecanismos de control que el Estado ha ido ocupando frente a la organización en barrios y comunidades en este contexto de pandemia, ¿no? La idea es fundamentalmente poder conversar y reflexionar desde la experiencia y las miradas de actores sociales y comunitarios específicos, concretos, ¿no? Que van a participar hoy día. Tenemos a Belén Arias, que ella es participante de una organización de base comunitaria en Quinta Normal, y además es estudiante de CISTA, de Trabajo Social de aquí en la UTEM. Tenemos a Ciro Herba, que es dirigente nacional del adulto mayor, ¿no? Y nos va a dar una mirada en esa perspectiva. Tenemos también a Rafael Acevedo, que es dirigente de la población Santa Julia, y que también va a estar participando desde ese lugar y en esa calidad, ¿no? Yo no sé si habrá logrado ingresar Antonio Román, el director de departamento, que quería dirigirse a ustedes en algún momento al inicio. ¿Está por ahí? Sí, Juan Carlos, ya estoy aquí. Ya. José Antonio, te dejo, para que sigamos, y entiendo que ya Pablo comenzó a grabar el conversatorio. Sí, muy buenas tardes, Juan Carlos. Julia, colegas, lamento un poco la tardanza, pero tenía inconvenientes en la conexión de entrar a Zoom. No me reconocía, me echaba hacia afuera. Quisiera, ya mi función creo que la cumplió Juan Carlos en ausencia. Lo que yo quisiera, muy sucintamente, es darles la más bienvenida a cada una y a cada uno de ustedes, agradecerles también su participación, agradecer especialmente también a Juan Carlos, que ha tenido a bien organizar desde el departamento esta serie de coloquios, de conversatorios, que son una iniciativa del Departamento de Trabajo Social de la UTEM, y agradecer particularmente la organización de este conversatorio con los colegas Juan Carlos Ruiz y Julia Cerda, que como ya mencionó Juan Carlos, tiene como tema la violencia y los mecanismos de control del Estado frente a la organización en barrios y comunidades. Nuestro propósito como Departamento de Trabajo Social es intentar hacer a partir de estas conversaciones que están motivadas por presentaciones que hacen miembros de la comunidad académica, pero también gente que está trabajando más codo a codo desde la base de la organización social. Nuestro propósito es poder contribuir a pensar justamente desde el oficio, desde la mirada del trabajo social, esto que nos está aconteciendo tanto a nivel global como a nivel local. Particularmente, como ya es sabido, hay un montón de literatura contundente que salió rápidamente a raíz de la emergencia del COVID. Nos encontramos, para usar una sentencia de la autora Naomi Klein, atravesando una pandemia, atravesando un desastre en el marco de un movimiento político-económico, que es este actual capitalismo neoliberal, que ella define como un capitalismo del desastre. Esto quiere decir que es un capitalismo que, valga la redundancia, capitaliza el desastre, pero que también deja a las poblaciones vulnerables a la ocurrencia de desastres, los que luego vuelve a capitalizar, ¿no? De hecho, esta pandemia nos sorprende, además, esto es muy claro en Chile, en medio de un estallido social que está justamente vinculado a la precarización de la cual somos objeto por esta versión del neoliberalismo chilensis, ¿no? Y por tanto, el desastre de la pandemia nos acontece en un desastre, en una crisis económica que se venía anticipando de antes, que es una crisis signada por la desigualdad y la precarización de grandes sectores de nuestra población, ¿no?
Pero luego, una vez que esta pandemia acontece, nos encontramos con una serie de medidas a través de las cuales esta pandemia es capitalizada económicamente y capitalizada también políticamente. Entonces, justamente, nuestro interés con estos coloquios es poder contribuir desde distintas aristas, desde distintos ángulos, a pensar esta situación compleja en la que nos encontramos, en una pandemia que acontece en lo que ha sido, así ha sido reconocido Chile, como el laboratorio de este capitalismo neoliberal del desastre. Así que bueno, dicho esto, y reiterando el agradecimiento para los participantes y para quienes organizan hoy día y hacen la provocación en este coloquio, les dejo la palabra. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, José Antonio. Estamos muy contentos junto con la colega Julia Cerda. Organizamos en conjunto este espacio. Ustedes de distintos lugares de Chile y de fuera de Chile estén participando. Antes de partir quisiera decir dos cosas bien importantes. En primer lugar, agradecer a todos los colegas y colegas que nos han ayudado a organizar esto, ¿no? Proveyendo de contactos, digamos, para los dirigentes y las organizaciones sociales y ayudando a difundir y participando hoy en día. Y lo segundo, recoger algo que se conversó en el primer espacio de conversación el miércoles pasado, ¿no? Y de alguna manera, estos diálogos, estas conversaciones tenían que permitirle a la academia escuchar más las evidencias cotidianas de las personas y de las comunidades, y al revés, las comunidades también participar del diálogo que se da en espacios académicos. Entonces, el objetivo de hoy día es construir esos puentes, ¿no? Puentes que el trabajo social desde sus inicios ha diseñado, implementado, construido de forma muy, muy significativa. Entonces, como les planteaba, tenemos hoy día tres dirigentes y dirigentas sociales, distintas trayectorias, edades, géneros, ¿no? Que nos habla un poco también de la diversidad que queremos que exprese. Yo no voy a hablar mucho más, salvo presentar a la colega Julia Cerda, que va a hablar a continuación mío. Contarles que la idea es que podamos entrar en diálogo, que podamos conversar, y que esto nutra la reflexión sobre la pandemia que estamos viviendo, que es un hecho límite probablemente para todos y todas, y que esto nos permita entonces salir adelante de mejor forma, ¿no? Julita, adelante, por favor. Reiniciar mi audio. Bueno, ya reinicié mi audio, ¿no? Muy buenas tardes, entonces, visto que se han ido sumando bastante participantes, ¿no es cierto? Los participantes, hoy día nosotros tenemos la posibilidad de abrirnos hacia esta diversidad, ¿no es cierto? De pensar en esta diversidad de personas que queremos estar conversando sobre estos temas. Yo en la mañana reflexionaba y varios días a raíz de este tema que hemos querido, como decía Juan Carlos, pensarlo y conversarlo, pero no solo desde la academia, sino que pensarlo y conversarlo con las personas con las que habitualmente los y las trabajadoras sociales estamos en contacto en nuestro trabajo. Es pensar el Estado de repente, ¿no es cierto?, y conjuncionarlo con la violencia, parece ser que será un fenómeno actual, pero no es un fenómeno actual. De hecho, cuando se piensa en guerra, violencia, Estado y poder, son cuatro grandes, ¿no es cierto?, temas o grandes categorías que están juntas, es decir, son como primas hermanas, ¿no? Entonces, cuando se habla de estos cuatro temas, entonces la investigación en general de todos los órdenes, las ciencias sociales, nos están enseñando a nosotros de la necesidad de perdernos ya de la gran historia y la gran mirada de un Estado como grande, que es omnipotente, que efectivamente tiene que usar todo lo que quiera para protegernos. Yo creo que es un tema grande hoy día que nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que existe una violencia grande y esa violencia, ¿no es cierto?, es del organismo del Estado, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo este Estado que me debiera proteger me violenta? Entonces parece ser, ¿no es cierto?, también ahí un pensamiento que pudiéramos tener. Pero hoy día nosotros sabemos, ¿no es cierto?, de que efectivamente, y entendemos como ciudadanos, ¿no es cierto?, de este país,
que durante mucho, mucho tiempo ya estamos, ¿no es cierto?, vivenciando en nuestros cuerpos lo que significan las violencias, porque hoy día no hablamos solamente de una violencia del Estado, hablamos de muchas violencias que están en las cotidianidades. Entonces yo creo que ese punto es fundamental hoy día para entender. Hemos ido comprendiendo grandes macroideas, ¿no es cierto?, y hoy día llegamos a lo que yo inicié, a las diversidades, a la heterogeneidad. Son muchas las violencias que vivimos en la cotidianidad. Entonces yo creo que esa es la invitación hoy día a que podamos de cierta manera entender y comprendernos de qué manera y se puedan visibilizar esas distintas formas de violencia. Entonces yo creo que esa es la invitación y todas las ideas que se puedan acá, ¿no es cierto?, compartir desde las organizaciones que hoy día con tanto cariño nos han, y le agradecemos que nos acompañen al Departamento y la Escuela de Trabajo Social. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Julia. Bueno, vamos entonces a darle la palabra a, en primer lugar a Belén Arias, antes de que Belén pueda contarnos lo que ella ha estado experimentando, ella y su comunidad, digamos, y sus comunidades. Dos cosas de orden más bien de funcionamiento, ¿no? Lo importante es que tratemos de mantener los micrófonos apagados, porque si no se cuela el audio ambiente y no nos deja escuchar a lo que la persona está queriendo decir, ¿no? Lo segundo es que aquellos que llegaron por un link, que tal vez no se inscribieron, les solicitamos encarecidamente que dejen en el chat de la sesión su nombre y su correo para que el video que estamos grabando y que vamos a compartir a través de YouTube de la universidad les pueda llegar, ¿no? Vamos a llegar a ellos con esta información. Eso. Ben, sin más, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén Arias, yo en este momento estoy representando la Asamblea Territorial Janequeo de la comuna de Quinta Normal. Contarles un poco que la Asamblea nace en el contexto de estallido social, bajo la necesidad de reunir a las vecinas, vecinos, vecines, a conversar, a reflexionar acerca de lo que estaba pasando en el contexto del territorio nacional, ¿cierto? Tener instancias como de apropiación de los espacios públicos, para llevar a cabo diversas reflexiones, levantar petitorios locales, y poder vincularnos de manera territorial dentro de nuestro espacio. Desde ahí el primer mecanismo de control del Estado, yo veo que parte con los toques de queda, infundiendo el terror en la población, teniendo militares en las calles, armados con fusiles, en contra de personas que se estaban manifestando con cacerolas. Y bueno, eso nos hace recordar el estado policial, el estado de dictadura, el cual todavía está latente, el sentimiento del miedo, del terror que se infundió durante la época, y que bueno, ahora todavía se está desplegando, ¿cierto? Dentro, ahora en contexto de pandemia, nuevamente con toques de queda, las asambleas, el objetivo de funcionar ahora en la pandemia es asistir a las necesidades prácticas de la población, que tiene que ver con la alimentación, con los recursos que ya no están contando porque ya no hay trabajo, hay vecinas que están falleciendo, vecinas que están encerrados, confinados, en situación de pobreza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace, lo que se está haciendo ahora dentro de la asamblea y la organización territorial? Es poder ayudar con alimentos, es poder tener espacios también reflexivos en el territorio. ¿Y qué es lo que pasa? Nuevamente el Estado en este contexto de pandemia culpa a la población con el tema de los contagios, hace responsable a las personas
como con el cuidado de los contagios, pero no se hace responsable en las condiciones de vida que están teniendo las personas, en que de todas formas tienen que ir a trabajar, en el hacinamiento, en los mecanismos de transporte para poder llegar al trabajo. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que está haciendo? Solamente está velando por el flujo económico en su lógica capitalista neoliberal, ¿cierto? Nuevamente responsabilizando a las personas. Y ahora, dentro de nuestro territorio, en el sector poniente, otro mecanismo de control también visible es el tema de el control de las ollas comunes, el querer partidos políticos vincularse dentro de estas actividades autónomas y autogestionadas. Así se ha ido más o menos como contextualizando el periodo del estallido social hasta ahora en contexto de pandemia. De todas formas, la organización territorial se está desarrollando con las medidas adecuadas. En el sector poniente existen más asambleas de Lo Prado, Pudahuel, Villa Francia, Portales, en donde también se organizan a través de cordones para poder un poco vincularnos en este contexto de confinamiento y saber qué es lo que está pasando. Y la realidad que vemos dentro de nuestro territorio no es ajena a la realidad que de los otros sectores, en donde los más perjudicados y perjudicados es la clase trabajadora, son las niñas también, y la desprotección del Estado en este contexto es violenta, ya que no te asegura ninguna calidad de vida al momento, por ejemplo, con estas leyes y estos mecanismos que hacen que los empresarios, que son los que nos tienen ahí trabajando, exponiendo, quede a su criterio y a su merced el destino de la clase trabajadora. Eso como a modo general. ¿Eso, Belén? Sí. Muchas gracias, te agradezco. Bueno, ahora le voy a pedir entonces a Ciro Herba que nos pueda comentar la experiencia que él ha estado viviendo. Gracias, Ciro. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, perfectamente. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Lamento haber tenido los problemas técnicos que he tenido, pero empezamos recontra bien. Pues. Fui uno de los primeros en integrarme y estábamos lo más bien. Pero ahora parece que los problemas técnicos están solucionados, ¿sí? Vale, porque yo lo he escuchado perfectamente. Por lo menos en lo que estaba conectado. Bueno, yo pienso que la política del Estado está instaurada en la sociedad chilena desde siempre. No olvidemos las grandes represalias, las grandes matanzas que ha tenido por parte de agentes del Estado históricamente, historia reciente, de 100 años, de 80 años, y que se vio, digamos, culminada con el tema de la dictadura, y yo diría que se instauró una violencia de Estado que hasta ahora, a pesar de los gobiernos que se supone democráticos desde el año 90 hacia adelante, no se ha logrado desarraigar. Porque aquí los derechos de las personas
las demandas, todo es reprimido en forma violenta por el Estado. O sea, no ha existido una capacidad de diálogo, ni ha existido la voluntad política para buscarle una salida mejor a todas las demandas que la ciudadanía ha venido manifestando, que estuvo un poco encubierta, ¿no es cierto?, porque el sistema neoliberal es muy astuto para tapar todo lo que sucede en las sociedades, en este caso en la sociedad chilena. Está tapado por un supuesto crecimiento económico que era para algunos, pero ahora a confesión, ¿no es cierto?, de las propias autoridades, de ministros, que no tenían idea de que existía esta precariedad en la sociedad chilena, que existía ese hacinamiento, que el sistema público tenía tantas falencias, el sistema de salud pública tenía tantas falencias. Era una novedad para las propias autoridades. Entonces, es una política de Estado instaurada, diría yo, aquí en Chile, que todo ha estado tapado, y cuando la ciudadanía manifiesta la intención de exigir algunos derechos, de exigir un bienestar, lisa y llanamente es reprimida, y es reprimida violentamente. Fui viviente de lo que fue la dictadura, con temas de pérdida de trabajo, de después tener que, por mis simpatías políticas, tener que estar en la clandestinidad durante muchos años, trabajando en forma informal, ¿no es cierto?, porque me convenía no ser identificado, porque la persecución es una cosa realmente sistemática, que no lo deja vivir tranquilo. Bueno, en este contexto, yo a través de mi trayectoria siempre he sido dirigente, estaba metido en la dirigencia, fui dirigente estudiantil, dirigente deportivo, dirigente de junta de vecinos, dirigente de exonerados políticos, y ahora, por conducto natural, llegué a dirigente de las personas mayores. Y ustedes podrán haber escuchado y están enterados de que el segmento, digamos, a pesar que toda la sociedad chilena vivió una situación muy compleja, pero el segmento nuestro fue seleccionado para, en esta situación, desaparecer. Porque estamos nosotros, contraemos el principio del virus y ya estamos designados para que nos muramos. Porque las propias autoridades de este país lo manifestaron así abiertamente. Cuando decían al principio, se murieron 80 personas fallecían el día de hoy, pero de esas 80 personas eran 70 adultos mayores. Ese pero, eran 70 y un... O sea, no, pertenecemos a otra raza, o sea, no somos seres humanos. Porque el solo hecho de pertenecer a ese grupo etario, lisa y llanamente estábamos condenados a la muerte. Y eso, ahí tenemos un tema de violencia también que ya sobrepasa todos los límites, porque desgraciadamente, ¿no es cierto?, además de estar afectado por la pandemia, nuestro segmento se vio que fue abandonado en sus enfermedades crónicas, en sus tratamientos, y personas que le dependía la vida para someterse a alguna intervención, lisa y llanamente no se la hicieron. Entonces, obviamente que las cifras de fallecidos son mucho más allá de las que se dice oficialmente. Todos sabemos que en el contexto sanitario
que es lo que estamos abordando en este momento, no han mentido descaradamente. O sea, realmente ahora se está tratando el tema de la recuperación a cierta normalidad, paso a paso, pero que nadie tiene claro. O sea, ahí tenemos otra actitud de violencia del Estado hacia la ciudadanía, porque nadie tiene claro qué es lo que se viene y si las medidas que se están tomando son las adecuadas o no, porque hay una contradicción entre las propias autoridades, que una autoridad sale diciendo una cosa un día y al otro día otra dice lo contrario. El ministro de Salud dice que no es escuchado en las propuestas que le hace en el Consejo Social que tienen, en la Comisión Social para ver este tema. Entonces la ciudadanía está desconcertada. Y es por eso que se produce lo que se produce. La gente en ese desconcierto dice, bueno, ¿qué más da? Yo salgo y vemos las calles llenas de personas en comunas y en ciudades que están en plena cuarentena. Entonces, ahí tenemos otra situación de violencia del Estado hacia la ciudadanía. Y, bueno, ¿para qué vamos a hablar de lo constantemente que son cuando los estudiantes han salido a la calle a protestar por sus derechos, cuando la gente de la salud ha salido, cuando los profesores han salido? Nosotros hemos salido, tenemos represalias violentas, pues. O sea, realmente parece que el primer mandatario, es verdad, estamos en guerra, pero estamos en guerra un sector del sistema, amparados por el gobierno de turno. Está en guerra contra la ciudadanía. Esa es la guerra. Que la lucha por los derechos tiene que ser destruida sistemáticamente con violencia, con represión, que tiene realmente en estos momentos límites realmente macabros. Hemos visto la implementación que tienen las fuerzas represoras ahora. La implementación, la infraestructura, el armamento, esos carros que parecen de otros planetas, para ir en contra de la ciudadanía, de los mismos habitantes de este país. Entonces realmente es una situación que tiene que tenernos muy, muy preocupados, porque la escalada de violencia no ha parado. ¿Para qué vamos a mencionar el tema que está sucediendo, no es cierto, en la zona de la Araucanía, que tenemos otro tema de violencia? Y sumamos, y sumamos, y sumamos. Entonces, territorialmente, los que estamos constantemente en el territorio y sabemos las falencias, esto es una tragedia, pero grande. Existe mucha, mucha hambruna, muchas necesidades, y esto es algo que va a reflotar fuertemente post pandemia. Después de esta pandemia del COVID-19 viene otra pandemia más grande, que son las necesidades básicas para poder vivir, y realmente el escenario no es para nada halagüeño el que tenemos en la sociedad, y con un Estado represor que lo único que se preocupa son de las medidas económicas, ¿no es cierto? Preocupado de la economía, y con medidas que reflejan su quehacer, mentira tras mentira. Porque en lo personal, yo conozco mucha gente, muchos ciudadanos comunes y corrientes, muchas personas mayores, y le he preguntado, ¿ha recibido algún beneficio del Estado? De esos famosos bonos, de esas famosas ayudas, y no conozco a nadie todavía que me diga, oye, ¿sabéis qué? Yo recibí esto. Entonces, es una situación de violencia realmente preocupante.
Pero bueno, los dirigentes sociales tenemos una piel especial, seguimos movilizándonos, tal como decía la compañera anteriormente. No están destruidas las bases sociales, nos organizamos en base a las tragedias, a las catástrofes que sufre el país, y va a seguir siendo así. O sea, el dirigente social nunca se va a dar por vencido en reclamar su derecho, en exigir su derecho y en organizarse. Y es así como en este momento se está trabajando territorialmente para el tema del plebiscito, ¿no es cierto?, el próximo 25 de octubre, que tiene que marcar un antes y un después del quehacer de la ciudadanía, porque vamos a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, históricamente de poder cambiar algo, de ser partícipe de una constitución por primera vez con participación de la ciudadanía. Y bueno, esa es la ilusión que tenemos y por ahí estamos trabajando y nos retroalimentamos para seguir en esta lucha. Así que eso le podría decir, quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro. Agradecido tu presentación. Le damos la palabra entonces ahora a Rafael Acevedo. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien, no es cierto? Sin problemas. Ya. Primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación hecha. Yo represento, vengo en representación de la Asamblea Autoconvocada de la Población Santa Julia. Y en honor al tiempo que hay para toda esta jornada de reflexión y de conversación en la que estamos, mi intervención en esta parte va a ser relativamente breve y solo quiero dejar algunas cosas para la reflexión y después a la vuelta de las preguntas, si se me hace alguna, poder profundizar. Lo que ahora paso a compartir con ustedes, ¿no es cierto? Y yo lo quiero plantear de que a pesar de que estamos viviendo una cuarentena por el tema del coronavirus y la crisis sanitaria en la que estamos, yo quiero ir más allá de los problemas que esto ha develado, que la crisis sanitaria por la pandemia ha develado. La violencia en las poblaciones o sectores populares responde a un modelo que al sistema le sirve, ¿ya? El cual tiene que mantener, porque no, de no ser así, se desestabiliza el poder que tiene toda la clase dirigente que nos gobierna o no ha gobernado por décadas. Ejemplos hay muchos. Hay violencia en los medios de comunicación, que se estigmatiza a los pobladores, ¿no es cierto?, que viven en poblaciones por la delincuencia, la drogadicción. El momento de ir a buscar un trabajo depende de dónde vive, el trato que recibe. También está la propaganda que incentiva el consumo y el individualismo, la poca cobertura a las reales demandas de los pobladores, donde se le da énfasis y cobertura a los discursos del poder oficial, llámese gobierno, diputados, senadores, etc. También hay violencia en la salud, que es precaria en las poblaciones, en los consultorios, donde las demandas en la atención en los consultorios se ve el maltrato, ¿no es cierto?, como si esto no fuera un derecho, la cual se contrapone con la salud que se puede pagar en las consultas y clínicas privadas. También se siente, ¿no es cierto?, en las poblaciones la violencia en la educación, que si la familia no tiene recursos, los hijos tienen que educarlo en los colegios municipales, y si hace un esfuerzo, y más que un esfuerzo, y se priva de otras cosas que necesita la familia, y puede ingresar a un colegio subvencionado, donde tampoco la educación entregada podría hacerlo. ¿Para qué hablar de la educación privada, no es cierto? Hay violencia en la burocracia institucional, por ejemplo, Soluciones a la Vivienda, que es un drama que se vive en las poblaciones de forma concreta, por la cantidad de llegados que existen. Por ejemplo, acá en la población Santa Julia, en una casa hay familias con 20 personas viviendo en un espacio de 4 a 5 personas, y tienen que estar viviendo hacinados. El existencialismo de las municipalidades que solo atacan lo superficial y dejando de lado las organizaciones locales en sus demandas más profundas, como las dichas anteriormente. Tampoco las municipalidades o el gobierno central
está preocupado de tener áreas verdes para que haya espacio de recreación para la gente de las poblaciones. Y hay una violencia que se nota más, que se palpa mucho más, ¿no es cierto?, que la violencia de un Estado policial que actúa simbólicamente. Y cuando hablo de simbólicamente, es porque actúa por presencia y ataca los problemas de fondo, que son la drogadicción, la delincuencia. Porque esto también le sirve al sistema para mantener el modelo, y por el contrario, en su accionar, ¿no es cierto?, represivo, es totalmente diferente cuando la gente, los pobladores, se manifiestan por las demandas sociales reclamando sus derechos, de los cuales ya he relatado algunos. Un ejemplo: ver todos los días los carros de carabineros por la población como un acto de presencia para poder como intimidar de que la presencia policial está presente, pero es solamente eso, la presencia es simbólica, por eso me refería a lo que es simbólico. Pero esto se contrapone, ¿no es cierto?, a cuando la población sale a protestar o a manifestarse por demandas sociales. Y un ejemplo más palpable que nosotros vivimos hace pocos días atrás fue la protesta que hubo acá por el 10%, del retiro del 10%, y la fuerza policial se dejó caer con su represión de forma muy potente. Entonces, ahí donde uno ve las diferencias de una cosa con la otra. También hay una cosa que es el individualismo que el sistema impone, que es violento, porque la gente se preocupa por sí mismo y no colectivamente, y no deja que colectivamente se pueda organizar. Hay una cosa, y aquí yo quiero hacer un llamado, y con esto termino, de que la única solución para todo lo que acabo de manifestar en estas breves palabras que me explayé, de que es la organización, y recién lo decía el amigo que habló antes que yo, de que en eso están los que tenemos un poco de conciencia y formación social de la problemática que vivimos los pobladores, que tenemos que crear organización, que es la única forma, ¿no es cierto?, es la única forma que podamos salir de lo que nos tienen sumido, que es este tipo de violencia que se explaya de diferentes formas. Y ese tipo de organización hoy en día se tiene que hacer presente más que nunca, porque en un futuro que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto?, va sobre todo con un cambio de gabinete, con un ministro del interior tan duro y marcado por la dictadura, ¿no es cierto?, se viene fuerte, porque como también decía el amigo, después de la pandemia, después que salgamos de esto, después que salgamos de la cuarentena, la gente va a salir a la calle, porque la pandemia dejó traslucir todas estas necesidades que vienen por muchos años, por muchas décadas, y por lo tanto la gente va a salir, vamos a salir a las calles, pero para eso se tiene que hacer organizadamente, por un lado, ¿no es cierto?, para poder contrarrestar eso y también atacar la otra violencia que hablaba recién, ¿no es cierto?, de la organización, porque si nosotros los pobladores, los sectores populares, no nos organizamos por sí mismos, en comité de allegado, en comité de cesante, etcétera, nadie nos va a ayudar, porque no esperemos, ¿no es cierto?, que el poder político reinante que gobierna este país lo va a hacer, sino que como ya se vio demostrado el 18 de octubre, es decir, si somos capaces de estar en las calles reclamando por nuestros derechos, este tipo de violencia lo vamos a erradicar y vamos a darle más bienestar a nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Antes de ofrecer y dar la palabra a quien quiera tomarla, ¿no?, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Me parece muy interesante que se planteen aquí las complejidades de las violencias, ¿no?, porque no es solo una. Frente a la más, digamos decir, más evidente, la violencia institucional de parte de los distintos organismos del Estado, aparece también la violencia estructural, ¿no?, que planteaba Galtung y otros, respecto a cómo hay un sistema social que se constituye como una forma de expolio, como una forma de extraer de las personas
solo lo que ellas producen y entregarles un poco de vuelta, ¿no? Una suerte también de sufrimiento social que se constituye en términos sociales. Y bueno, también hacen referencia los relatos acá de la violencia simbólica, que muchos, en la tradición de las ciencias sociales, muchos autores han hecho referencia, ¿no? Entonces, me parece muy significativo que lo que la pandemia, y los resultados de la pandemia están demostrando, que hay distintas formas en que finalmente el poder y las asimetrías del poder se van expresando, ¿no? Y tiene que ver tanto a nivel institucional como estructural y simbólico. Y esa capacidad de reconocer esas diferencias me parece que es necesaria y fundamental para poder también construir organizaciones u organizaciones que disputen ese poder que se expresa de esta distinta forma, ¿no? A veces más desnudo, a veces más escondido. Eso. Como reflexión, vamos a decir, inicial a partir de lo reacciona, a partir de lo que plantean los compañeros y compañeras que han hablado, y ahora dejo abierta la palabra a quien quisiera plantear preguntas respecto de los aspectos o ofrecer reflexiones respecto de las situaciones de violencia en las cuales nos encontramos. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes, soy de Bolivia. Un gusto, un placer saludarlos. Comentarles también, lamentablemente, la mayoría de los países latinoamericanos en cuestión del sistema capitalista y neoliberalista estamos en situaciones muy deprimentes, digamos. Mi país, Bolivia, está sufriendo de tal manera, de igual forma, así como Chile, y eso que tuvieron la cuarentena desde el principio, aún así cortaron, después volvieron porque la cantidad de infectados aumentó. Ahora, precisamente, la próxima semana, estamos en 15 días de cuarentena rígida, porque aumentó bastante, al margen de que hay problemas sociales también que no permiten. El anterior gobierno dejó muchos huecos, como decimos nosotros, que está lastimando realmente a nuestro país. Pero bueno, en cuestión de gobierno, se está dando bonos también para satisfacer, no satisfacer, simplemente cubrir un espacio, un chiquito espacio, a las personas vulnerables que son los más pobres, ¿no? Hay niños trabajadores, mamás de familias monoparentales que están sufriendo, gente que vive al día con ventas, como le digo, al día, entonces realmente es una pena. Personalmente estamos en situaciones sin trabajos fijos. Nos han sacado muchos, estamos desempleados, estamos viendo cómo vamos a sobrevivir. Entonces yo creo que, como dijo el compañero Rafael, estamos siendo maltratados psicológicamente. Ahora psicológicamente están tratando de cubrir, digamos, cuestión económica momentánea, pero no se da cuenta también que el estrés está dañándonos personalmente, ¿no? Y yo creo que a toda la población, a todo el mundo, está dañando psicológicamente la cuestión del estrés. ¿Qué vamos a hacer? Post pandemia, ¿qué vamos a hacer? Entonces, comentarles simplemente eso. Estamos en auxilio así, solamente colaborándonos. De otra forma, también nos hemos aislado como vecinos, precisamente en familias, porque dice, no, él me va a contagiar, él sale mucho a la calle, él está trabajando todos los días, está yendo a buscar trabajo, entonces estamos siendo dañados también. Yo creo que más después de lo económico, es psicológico también. Bueno, solamente comentarles eso sobre Bolivia, y mil felicidades, abrazos fraternos, como dije, y cuídense. Gracias. Muchas gracias, Sonia, por tus palabras desde Bolivia. Dejo abierta la participación. Si hubiera preguntas o comentarios respecto a lo presentado por los expositores, o comentarios que hacer respecto a la temática en general,
el espacio y el momento de hacerla. Hola. Hola, ¿Lorena? Sí, Lorena. Adelante, Lorena. Sí, mira, estaba tratando como de ordenar un poco las ideas porque se me viene mucha a la mente en este momento, pero lo estaba escuchando y primero que todo agradecerles a las personas que vienen de la población, a Santa Julia, el dirigente de los adultos mayores y Belén, que es de la zona de Jainequeo. Porque creo que hace falta esa conversación con los pobladores, con la gente que está donde queman las papas. Entonces creo que eso para mí es súper relevante, por eso me interesó estar aquí, porque yo desde mi lugar de trabajo no estoy tan vinculada con la población y me gustaría estar mucho más, soy trabajadora social, de la UTEM también. Entonces me pasan cosas con el tema de esta rearticulación de las poblaciones y de asumir de que la única forma de poder salir de esto es la organización. La organización social y la organización comunitaria, donde la olla común ha vuelto a surgir, y yo creo que, se dice que volvió a surgir, yo creo que el tema de la olla común nunca se murió. A lo mejor se cambió por el fiado, el uso de la tarjeta de crédito, o sea, el préstame plata para poder llegar a fin de mes. O sea, que la olla común ahora se hizo presente como anteriormente existía, pero yo creo que ese histórico estar peleando para tener que comer y cómo vivir siempre ha estado. Entonces, pienso que es lo que hizo la pandemia en el fondo y el estallido social es retomar y remirar nuevas prácticas o las prácticas que siempre han estado y que la hemos ido tapando porque teníamos derecho a consumo con las tarjetas de crédito. Entonces creo que la pobreza siempre está. Y me preocupa mucho por otro lado, y eso es como una preocupación y lo planteo, porque los medios de comunicación se esfuerzan constantemente, y por ahí alguien lo dijo, no sé si fue Rafael, el tema de la violencia simbólica. Se han preocupado mucho de instalar el tema de que quien sale a la calle... quien sale en la calle es el que es el delincuente, el que genera la violencia, y no remirar de que justamente el salir a la calle es el efecto de toda la violencia que estamos viviendo respecto de las situaciones de pobreza y vulnerabilidad que estamos puestas con la pandemia, y que en el fondo el estallido social anteriormente lo hizo ver. Y lo dijo constantemente, no más AFP, derecho a la vivienda, derecho a la salud, y pasó lo de la pandemia que efectivamente, como que dijo, en realidad, sí, pues estamos cagados, perdón la palabra, pero estamos mal. Pues. Entonces mi preocupación en el fondo, para hacerla corta, es cómo se está manejando la violencia para la gente que a lo mejor no ha tenido la capacidad, no, perdón, no ha tenido la posibilidad más bien de poder hacer estas reflexiones que estamos teniendo nosotros ahora, y que ve que la televisión se muestra, por ejemplo, que se tomaron, lo que pasó en el sur, que se tomaron la municipalidad y que se prendió una fogata, y las responsables que terminan siendo son los pobladores, los ciudadanos, el chiquillo que saltó el torniquete. Entonces me preocupa mucho de que luego de la pandemia venga un nuevo estallido y se relea mal, que en el fondo se relea que quienes son los responsables de la violencia son los que andan en la calle protestando y no un Estado o una estructura económica que generó estos niveles de pobreza que están encubiertos en la tarjeta de crédito, por decirlo de una manera. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muy, muy bien hilado tu idea suelta, así que agradecemos. Una pregunta de Angélica, imagínense, de Ciudad de Guatemala, en Centroamérica, que pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido los mecanismos de control que se han identificado hasta el momento? No sé si alguno de los las personas que participó antes quisiera responder, o eventualmente otro participante del conversatorio quisiera responder a esta pregunta que hace Angélica desde Ciudad de Guatemala, y que de alguna manera también está bien, bien vinculada con las reflexiones de Lorena respecto de la violencia simbólica en los medios de comunicación, ¿no? Yo, muy bien lo decías tú, Juan Carlos,
de que eso está, perdón, está reflejado en la represión simbólica, en la violencia simbólica. Y yo decía en lo que yo manifestaba, es decir, en el estado policial que existe, por lo menos en el sector donde vivo yo, y que yo creo que se vive en todos los sectores populares, que es la... es la presencia simbólica, ¿no es cierto?, de estar paseándose, aquí estamos presentes, existe un estado policial que los cuida, que los protege, pero que en el fondo no hace nada, ¿no es cierto?, porque aquí en la población la drogadicción es tremenda, la riña es tremenda, la riña entre vecinos es tremenda, la violencia intrafamiliar es tremenda, pero no están presentes, pero cuando... cuando se va más de fondo al reclamo de las demandas sociales, porque todas las demandas sociales son producto de que el sistema ha ido instalando para que el modelo pueda funcionar, porque si las demandas están cubiertas, el modelo no le sirve a los que tienen el poder. Y por lo tanto, este tipo de mecanismo de control, de presencia simbólica, de tapar lo que esa violencia real para tener un estado de terror en la población, le sirve, insisto, le sirve al Estado para poder para poder mantener el modelo y atacar la protesta social por esas demandas. Yo creo que eso es. No sé si contesto un poco la pregunta. Sí, por supuesto. Yo creo que sí. Sí, algún... Angélica, de hecho, dice muchas gracias. Yo quisiera agregar algo más, José, ¿lo puedo? Por favor, adelante, Rafael. Este es un encuentro de... bueno, primero que todo, quiero decir de que Matilde, que también trabaja en la OTEM, y que trabaja en la escuela de educación social de la UTEM, ella participa con nosotros en la asamblea, y ella fue la que me motivó y me incentivó, lo conversamos en la asamblea, de poder estar aquí presente. Y yo quiero dejarle un mensaje, ya que estamos en medio de personas que estudian trabajo social. Ustedes tienen una gran tarea. Tienen una gran tarea de no solamente ver las necesidades, porque en las poblaciones nos encontramos con las asistentes sociales que atienden en las municipalidades muchas veces, que son asistencialistas. Y es como que ayudan al sistema a poder seguir manteniendo el modelo. Y siento que el camino no va por ahí. El camino de los trabajadores sociales no va por ese lado, sino que va para atacar los problemas reales de los pobladores, y no solamente con la caja de mercadería, no solamente con los pañales que le dan a mi mamá en el consultorio, ¿no es cierto?, que sirven, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero que solamente van dejando el conformismo en la gente y no la dejan reflexionar, no la dejan actuar y tapan las reales necesidades. Eso yo creo que es un desafío para ustedes, los trabajadores sociales. Tremendo desafío, Rafael, efectivamente. ¿Alguien más quisiera terciar en la conversación? ¿O responder esta pregunta que se hacía respecto a los mecanismos de control o reaccionar frente a lo que plantea Rafael, lo que plantea Lorena? ¿Llegó Juan Carlos? Ciro, por favor, adelante. Sí, indudablemente que los mecanismos de control no existen. Tal como lo decía Rafael, es una presencia simbólica. Lo que sí existe son los mecanismos de represión. Y las poblaciones nos vemos tan desamparados que nos damos cuenta de que las policías protegen a los delincuentes. Y yo le sugiero que si se hiciera una encuesta entre los pobladores de todas las comunas populares, tendrían esa opinión de que las policías
protegen a los delincuentes, a los narcotraficantes y a los que de una u otra manera están al margen de la ley. Ellos son los protegidos, no la ciudadanía común y corriente. Eso es una evidencia tangible que se vive en las poblaciones populares. Entonces, indudablemente que este es parte de... Llegamos a una conclusión, yo creo aquí, que es evidente. El modelo no resiste más. Y tenemos, ¿no es cierto?, en nuestras manos, en la ciudadanía, poder mejorarlo. Que nos va a costar, claro que nos va a costar. Todas las cosas que están estrechas a un cambio, en las generaciones cuestan. Pero tenemos que hacer camino. Yo insisto mucho en el tema del plebiscito que se nos viene el 25 de octubre, porque por ahí podemos empezar a tener las herramientas para elaborar una nueva constitución e ir cambiando y cambiar de una vez por todas este modelo maldito que tenemos. Porque les aseguro que el malestar social y la reacción social que viene realmente va a ser muy complicada de sostener, sobre todo por la represión, porque el gobierno se está preparando para una represión realmente violenta y que no va a escatimar esfuerzo en conservar su modelo. Así que tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar unidos, esta instancia me parece pero extraordinaria, de que el mundo académico, el mundo de la sociedad civil, las organizaciones, los territorios, formen una gran sociedad, porque es la única forma de que podamos cambiar este modelo y esta sociedad. Y luchar por nuestros derechos, porque cada uno por su lado podemos tener la organización más poderosa, pero no vamos a lograr nada. Yo represento a una organización que somos un contingente de más o menos 3.800.000 de personas mayores, de las cuales afiliadas a nuestras organizaciones deben haber por lo menos 1.500.000, yo pienso. Pero eso, si no lo hacemos en alianza estratégica con otro estamento, indudablemente que no vamos a conseguir nada. Y el gremio de la salud, que es tan poderoso, el gremio de los profesores, el gremio de los académicos, por sí solo no vamos a conseguir cambiar esta sociedad. Tenemos que hacer un trabajo de unión, de comprendernos, de recoger lo bueno que cada uno podamos aportar. Y esa es la forma, si no tenemos otra, porque nosotros no podemos ir a pescar una escobera, un fusil o una metralleta, porque de partida muchos no la sabemos ni usar, y por ese mecanismo no vamos a llegar a ninguna parte. Pero sí, una sociedad organizada puede conseguir un vuelco realmente que estamos todos luchando para ello. Eso por el momento. Muchas gracias, Ciro. El colega Carlos Miranda había pedido la palabra. Primero que todo, saludar. Muchas gracias, Juan Carlos. Saludar a todos los colegas, a todos los invitados. Me parece una tremenda actividad a la cual le he puesto mucha atención. Igual me gustaría opinar algunas cosas de lo que he escuchado. Me sigue a mí quedando una sensación histórica, ¿no? Yo recuerdo que las grandes construcciones de que Chile ha podido alcanzar, léase ahí Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, leyes sociales, todas fueron alcanzadas en el tiempo de los obreros, ¿no? Y aquí estaríamos todos de acuerdo. Y hablamos del movimiento obrero como uno de los movimientos incluso que alcanza la constatación del sujeto histórico que se llamó en algún momento. ¿Y por qué tomar este concepto del sujeto histórico?
Porque me da la impresión a mí hoy día de que el trabajo social se enfrenta a un nuevo surgimiento, a una nueva construcción histórica hoy por hoy. Yo no sé si esa forma tendrá del obrero al ciudadano, o yo creo que de Chile ese obrero quedó atrapado en una lógica de consumo, ¿cierto? Y en esa lógica de consumo ese obrero terminó siendo absorbido, digamos, por la lógica neoliberal. A mí me da esa impresión, lo veo en la cosificación que hay en las relaciones humanas, en el cotidiano, como decía hace un ratito atrás la profesora Julia, digamos, una violencia donde pareciera ser que inclusive las categorías éticas como el odio, por ejemplo, hoy día pareciese ser que se entiende el odio como bueno, el odio como justo, el odio como, ¿cierto?, como necesario incluso. La alienación, digamos, cívica, política en la que ha caído la ciudadanía es para mí una cuestión preocupante, porque obviamente los nuevos procesos mercantiles que se han instalado en nuestra sociedad nos han precarizado y nos han, por así decirlo, traducido en una suerte de mercancía, de una suerte de mercancía. Veamos los casos en el Sename, mil y tantos niños muertos. No estamos hablando de niños que fueron maltratados, no, aparte de los maltratados, muertos. Sename, Servicio Nacional de Menores, que todavía existe. Estamos con situaciones cuando vemos millones de personas movilizándose para cambiar una AFP. Cuando vemos una clase política que lo que hace es, a pesar de que hay millones de personas movilizándose, tomar acuerdos políticos para precisamente negar una constitución que sea por asamblea constituyente y llamarle pacto social. Cuando vemos, por ejemplo, en la zona sur de Chile, y yo ayer quedé impactado con algunas imágenes de algún lonco que fue acribillado, si eso no fueron balos, fue acribillado en su mandíbula, no sé si han visto esas imágenes. Y cuando vemos un ministro del Interior que lo que dice ahí es que hay que esto, este terrorismo de Estado está bien, si el fundamento de la migración y el fundamento de las empresas forestales siempre ha sido esta cosa de apoderarse de los territorios. Hay mucha discusión hoy día que está cruzada en la sensación. Estoy muy de acuerdo cuando decimos hoy día que el retorno a los movimientos sociales va a ser un retorno desde el enojo, desde la bronca. Tenemos una sociedad, me parece hoy día, que está amparada no en una cultura histórica, como un país que yo creo que se ha muerto en nuestra cultura o nuestras raíces, y ha sido suplantada por importaciones traídas de otros escenarios centroeuropeos, por lo demás. Entonces, en esa lógica y en ese escenario, los movimientos sociales hoy día me parece a mí que deben ser los únicos espacios educativos reales que conservan un espacio de educación y de formación de los procesos de conciencia social. Porque hoy día, si uno lo mira de una manera más bien general, pareciera ser que la función de la educación hoy día está en los medios de comunicación. Y eso me parece muy peligroso, porque los medios de comunicación responden a intereses empresariales precisamente. Entonces la gente hoy día o se educa por la internet, o se educa por lo que dicen las redes sociales. Entonces hay una necesidad profunda de la formación, de la educación de nuestra sociedad, de nuestros grupos poblacionales. Debe haber un proyecto de pensar, ¿eh?, la manera en que queremos organizarnos, la manera en que queremos vivir. Yo estoy de acuerdo en el fenómeno de la organización, estoy de acuerdo en que el brazo armado es siempre una medida de última y de última instancia, ¿ya?, la respuesta armada. Pero sí creo, ¿ya?, que esta cosa de la tolerancia tiene que tener límites. Porque si la tolerancia no tiene límites, ¿ya?, aquí lo que se transforma en cobardía, eso se transforma en servidumbre, eso se transforma en esclavitud, digamos. Ahí tiene que haber una tolerancia en términos de vivir una vida en paz, digamos, una vida social, pero tiene que haber límites también. Yo creo que se ha pasado las manos, yo creo que hoy día tenemos una sociedad polarizada y una parte está derechamente obtusa, digamos, con el tema y ciega frente a todos los requerimientos históricos. Y por otra parte tengo una impresión de un pueblo que sigue respondiendo a las directrices de un Estado, pero que cada día más que pasa cae en el descontento y cae en esta sensación de indefensión, de aprenderse a sentir indefenso, y que también me preocupa.
Yo pienso que como Escuela de Trabajo Social tenemos hoy día una misión, una obligación incluso, que es repensar nuestro objeto de intervención. Yo creo que hoy día el caso social, aquello que se sustentó desde la asistencialidad, aquello que se sustentó de las miradas racionalistas, europeas, hoy día yo creo que en cuestionamiento, yo creo que debemos volver a remirar y repensar cuál va a ser nuestro nuevo objeto, cuál es nuestro nuevo sujeto. Y siento yo que ese camino debe ir hacia la construcción de un ciudadano y superar la individualidad, ¿eh? Superar los procesos individuales, porque y con esto termino, digamos, como los padres del racionalismo, ahí René Descartes siempre nos dijo que el yo conoce, ¿no? No, el yo sí es verdad, el yo solo conoce, pero no transforma. El yo no transforma, como categoría ontológica no transforma. Lo que transforma es nosotros, lo que transforma es la actividad colectiva. Y si somos capaces como sociedad de poner eso en la base del modelo, yo creo que a lo mejor ahí va a haber algún resabio de esperanza, ¿eh? Que no hay que perder y que hay que seguir enfrentándose desde todo nuestro escenario. Muchas gracias por darme la oportunidad de dar nuestra opinión y felicitar a todos los amigos y estudiantes y profesores que están en este momento en esta conversación. Un abrazo cariñoso a todos. Gracias, Carlos, muy agradecido. Antes de dar la palabra a Raúl Martínez, que la había pedido. ¿Hay alguien más también para que parece que quiere participar? Buenas tardes. Un segundo. Ok. Darles que en el chat de la sesión hay un link a una encuesta para que ustedes puedan evaluar esta actividad que estamos realizando. Le pido que la puedan responder. No dura más de 4 minutos su respuesta, eso me asegura la BTTTE, para que podamos ir mejorando también las actividades de futuro, ¿no? A Raúl Martínez, que había pedido la palabra antes, y después alguien más que me habló que no logré distinguir quién era una voz femenina. Sí, Marlena Prilla. Marlena, Raúl primero y después vienes tú, ¿te parece? Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Hola, muchas gracias. Más que nada quiero agradecer a Ciro Verba, que es un gran dirigente. Y bueno, él habla de los adultos mayores, yo también soy adulto mayor. De hecho, yo con Ciro hemos tenido un largo camino. Yo lo invité a mi club de adulto mayor el año pasado para cerrar el año. Ahí los comimos unas carnecitas y otras cosas más. Bueno, de hecho, yo trabajé con Ciro Verba en una mesa durante todo el año pasado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ahí en la Escuela de Salud Pública, en un proyecto, estuvimos con Ciro como líderes comunitarios. Y hicimos toda una experiencia de cómo las personas en la población se las rebuscan, por decir así. Dirigiendo para este libro, ¿no es cierto?, que participamos con Ciro, se llama Salud Popular, está en la biblioteca virtual de la Universidad de Chile. Ustedes colocan ahí en el link el Salud Popular y aparecen ahí. Ciro fue coautor conmigo y otros docentes más de ese libro. Son buenas experiencias. Ahora, como adulto mayor, yo agradezco al mundo académico, especialmente a Juan Carlos, a Julia y otras docentes más, que se vuelquen a la población, que bajen del mundo académico hacia la parte vivencial, a los saberes de las personas. Las personas, también los saberes adultos mayores, pero los saberes de la juventud. Esa unión que existe, yo también la viví con Ciro, porque pertenecemos a Ecos de Barrio, de la Facultad de Medicina del Departamento de Extensión, que ahí lo dirige Hernán Aguilera, que es el director de la extensión. Ecos de Barrio se llama Ecos porque es Escuela de Soberanía en Salud. Por eso se llama Ecos de Barrio. Y eso es la academia baja a la población. Y yo agradezco mucho a la UTEM que esté haciéndolo en esa línea. Que se están dando cuenta de que realmente la experiencia es madre de la ciencia.
el conocer, ¿no es cierto?, académico es la ciencia, pero la experiencia también es válida. Y no me quiero extender mucho, pero me estoy acordando de Gandhi, Mahatma Gandhi, dijo una frase muy simpática, que dice, si tú quieres un cambio social, sé tú el cambio primero. Lo está diciendo que nosotros cambiemos primero. Entonces, por otro lado, hay otro pensamiento muy interesante que lo dice un filósofo, ¿cierto? Que nada ha cambiado. Solo ha cambiado mi actitud. Luego, todo ha cambiado. Entonces, parece que la cosa va por las personas. Los cambios se producen en la persona primero, para lograr un cambio de afuera, ¿cierto? Así que, nada, quería felicitar a Ciro, porque yo por él estoy acá, porque lo quería escuchar también, porque es un hombre de mucha experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Karen, por favor, adelante. Buenas. Buenas. Hola, buenas tardes. No, habla Marlene Asprilla. Hola, Marlene. No, agradecerle por la oportunidad que nos están dando en esta conferencia. Los temas que han tocado me parece muy interesante. Y a bordo, con los apuntes que aquí recibí, nosotros tenemos mucha necesidad y tenemos en nuestras manos hacer algo por nuestra carrera, que es la de trabajador social, porque soy trabajadora social. Y la necesidad que está viviendo a nivel mundial, no solamente acá en mi país, Panamá, sino a nivel mundial, ¿sí? Estamos como, nuestra sociedad está como enferma, decaída, y como decía uno de los compañeros, el sistema asistencial ha sido eso lo que ha llevado a nuestra población, a ser esa población marginada de solamente esperar de lo que le pueden dar, no ver cómo podemos mediar y buscar paliativos para poder ayudarlos, ¿sí? Entonces, parte de mi aporte y muy interesante el libro que acaba de decir el compañero de Salud Popular, si me puede dar nuevamente dónde lo puedo obtener, para poder meterle y ir buscando más investigación sobre el tema. Y bueno, con todas estas conferencias, a ver cómo podemos ayudar a nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras desde Panamá. Imagínense, tenemos palabras, tuvimos desde Bolivia, de Panamá, gente conectada desde México, desde Colombia, desde Argentina, de otros lugares de Chile también, fuera de Santiago. Y para responder lo que planteabas tú, en el chat quedó un link al libro de salud que se hacía referencia para que se pueda acceder a él. Bueno, estaba pensado este espacio para llegar hasta las 5, ya son las 5:20 casi, ¿no? Y se nos pasa volando el tiempo, pero antes de ir terminando, creo que ha sido un espacio muy productivo y eso explica esta laxitud en el tiempo final, ¿no? Pero yo creo que es importante porque recoge las opiniones y recoge de alguna manera también los científicos que están manifestados acá. Julia, adelante. Sí, bueno, en estos minutos, ¿no es cierto?, ya se nos hizo como la hora, ¿no? La hora de que ya hay que ir a tomar tecito. Yo creo que las profundizaciones que hicimos acá de cada uno de nuestros panelistas nos deja, ¿no es cierto?, bastantes reflexiones y bastantes ideas, ¿no es cierto?, tanto para todo, en todas las instancias en que estamos colectivas trabajando. Entonces, esta gran conversación que hemos tenido hoy día de Rafael, de Ciro, de Belén, ¿no es cierto?, que nos ayudaron, nos motivaron a poder centrarnos en avanzar en nuestras reflexiones para todos y todas las que estamos acá, ¿no es cierto?, de entender un poco más de nuestras relaciones con respecto a este estado, ¿no es cierto? El profesor Carlos Miranda también nos dio algunas palabras muy profundas también y de reflexión, ¿no? Entonces yo creo que para la instancia en que nos convocamos, yo creo que hemos cumplido con aquello que habíamos en cierta manera planteado, ¿no es cierto? Dar, abrir la voz, espacio reflexivo. También ha sido muy interesante escuchar a la colega de trabajadora social, a escuchar a Rafael que nos insta a los trabajadores sociales
a no quedarnos y engolosinarnos con el asistencialismo. Es decir, una de las cosas que hoy día tenemos mayormente en la escuela de discusión es cómo los procesos hoy día se nos vuelven a nosotros y nos vuelven a ser trabajadores sociales asistencialistas, y parece que nos da alergia. ¿Y por qué nos enfermamos también con esto? Porque nosotros efectivamente toda la lucha que hemos tenido en el trabajo social ha sido siempre de desmarcarnos de esas posiciones, ¿no es cierto?, tan cerradas, tan funcionalizadas con los sistemas, que lo que hacen es perpetuar. Y nuestra acción como trabajadores sociales, desde la definición nuestra, profesional y disciplinaria, está absolutamente en contra de aquello. Hemos cumplido este año, el 5 de mayo, el 4 de mayo, 95 años de existencia. Ustedes en este minuto están compartiendo un espacio con la escuela más antigua de Latinoamérica. Y es súper, súper importante, y yo me alegro tanto que haya estado presente Panamá, México, Ecuador, ¿no es cierto?, Argentina, y todas las colegas de todos los países, porque es muy decidor para nosotros, muy significativo, que esté Latinoamérica y la voz de las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales latinoamericanos. También les queremos agradecer su participación, pero también hacerle una invitación. En el mes de octubre, la segunda y la tercera semana, vamos a estar celebrando 4 webinars, que son, ¿no es cierto?, la voz de los trabajadores sociales en la formación latinoamericana. Y entonces tenemos invitados también de Argentina y otros países, y quienes se quieran sumar a las reflexiones sobre la formación del trabajo social chileno y latinoamericano, tenemos también ahí un espacio. La escuela Dr. Alejandro del Río, se fundó el 4 de mayo de 1925, y durante estos 95 años ha estado lo que yo personalmente como profesora de la escuela hace más de 30 años llamo la montaña rusa de la acción social. Así le llamo yo al quehacer de la escuela, porque la escuela ha estado en todas las crisis sociales. Fuimos cerrados en el año 73, gran parte de nuestros compañeros murieron, ¿no es cierto? Fueron al exilio, nuestros profesores fueron al exilio, y hoy día, ¿no es cierto?, nos encontramos en el espacio de la Universidad Tecnológica Metropolitana después de haber pasado por diferentes partes. Hemos estado exiliados en una parte, hemos vuelto, o sea, tenemos una historia de mucha, ¿no es cierto?, no hemos tenido una vida sin ruptura, sin conflicto, y hemos ido superando todo aquello. Decir que tenemos un gran compromiso, tenemos en este minuto más de 600 estudiantes que están en todos los espacios de práctica. En este minuto se están llevando a cabo más de 80 experiencias de estudiantes en práctica. Bienvenido a ustedes, a todos los que quieran también ofrecer un espacio para que nuestros estudiantes estén con ustedes, para que ustedes nos vean. Cada alumno tiene un supervisor, un profesor nuestro. De hecho, Matilde, que nos está acompañando, es profesora de práctica. Carlos Miranda, que nos está acompañando, es profesor de práctica en nuestra escuela. Profesores comprometidos, que ustedes ven, Matilde es parte, no solo profesora docente, ella es dirigente también. Entonces ahí hay un compromiso mayor. Entonces yo quisiera agradecer y dejar extendida la invitación y decir que a pesar de toda esta crisis social, económica, la Escuela de Trabajo Social de la UTE, la doctora Alejandro del Río, ¿no es cierto?, ha querido estrechar lazos y disminuir brechas entre nosotros y con quienes los colectivos con los que nosotros diariamente trabajamos. Nuestro profundo compromiso como definición profesional es el trabajo por los derechos humanos y la justicia social. Entonces agradezco la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Yo también quiero ir cerrando, despedirme de ustedes, de todas y todos. Gracias por su participación. Y así como Julia, también les tengo una invitación. Este es el segundo de un ciclo de 5 conversatorios, ¿no?, que hemos diseñado para justamente estar en diálogo con distintas temáticas que están vinculadas con el COVID-19, la pandemia, la crisis de salud, etcétera, ¿no? Y varios de ustedes hablaron de las ollas comunes como una forma de organización popular, soberana, necesaria en este contexto, ¿no?, que nos ha perdido de la sabiduría, de la experiencia. Y ese es justamente el tema de nuestro próximo conversatorio el miércoles 12 de agosto a las 4 de la tarde por este mismo link. Así que los dejo invitados, invitadas a que puedan acompañarnos en una nueva reflexión sobre la pandemia y el contexto de crisis del trabajo social, una reflexión situada el próximo miércoles 12 sobre la organización popular de las ollas comunes. Así que muy buenas tardes a todos y todas y que estén muy bien. Muchas gracias. Escucho aplausos. Gracias. Dios mío. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, muy interesante. Muy gracias. Contento de escucharles a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Que vaya muy bien, muchas gracias por el espacio. Qué bien es escuchar, conversar. Chao. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Chao, gracias a ti, Rafa. Tenemos mucho que seguir conversando, gracias. La unidad es el mejor armamento para derrotar... Ya se pegó.